Acá lo que se promete se cumple. Adelante. El pasado miércoles 11 de enero, asistieron al programa los hijos de Liza Minnelli Toledo, asesinada presuntamente por Eduardo Romero, su pareja sentimental. Muy bien, Víctor, yo quiero que tú públicamente me digas que mañana, dame esa mano, te comprometes a ir con ellos. Sin falta. ¿Ok? Con ellos, porque yo no vengo acá a hacer programas ni rating con la desgracia de la gente. Yo vengo acá a dar soluciones. Así es. A dar ayuda, a cambiarle la vida a la gente. Que se haga justicia, que tengan esperanza. La gente ya la perdió. Así la gente dice, no hay esperanza. Sí hay esperanza. Mientras Laura Bozzo esté en televisión, sí hay esperanza, señoras y señores. Y acá está Víctor. Sí, claro. Que los va a acompañar mañana a los tres y que va a asesorarlos judicialmente. Sí. Todo esto será grabado para que ustedes puedan verlo. Sí, claro, ¿verdad? Sin falta. Sin mañana falta. Estamos en la fiscalía. Nos comprometimos a darle seguimiento a este caso. Aquí los familiares con nuestro abogado Víctor Carrillo, en el reclusorio Oriente. Hemos estado ya visitando la Fiscalía de Feminicidios. Hemos tratado ya de tener contacto con el Ministerio Público que está integrando la carpeta de investigación. Y hemos ya recabado una serie de nuevos datos de prueba que vamos a aportar a la carpeta de investigación y que estoy seguro que van a servir para no permitir que haya impunidad. Laura se ha comprometido a brindarle ayuda a los que más lo necesitan y cumple. Todos los casos que aquí se presenten van a tener seguimiento. Yo a Eduardo le diría, pues, la verdad, que ¿por qué nos dejó este dolor inmenso? Este coraje que nosotros ni mi mamá se lo merecía. Mi mamá te ayudó mucho de donde estabas, te trató de sacar de la basura donde estabas y nunca quisiste. No se merecía esto a mi mamá lo que le hiciste. Estamos acá con los hijos de Liza. ¿Qué fue lo que pasó? Porque si no hubiéramos sido nosotros, este caso prácticamente quedaría impune. No habían pruebas, el 7 vencía, el 7 de febrero, el tiempo para presentar las pruebas. ¿Quién los estaba defendiendo a ustedes, su enemigo o qué? Pues yo creo que sí. Nosotros teníamos las pruebas, nosotros íbamos al MP con nuestra abogada, nuestro asesor jurídico, y le comentábamos que teníamos pruebas, que ellas nos decían que si era necesario, nos iban a hablar, que el caso iba bien. Desgraciadamente, pues nosotros no sabemos de estos casos, pues ellos nos decían que iba bien, pero gracias a Dios por algo nos puso aquí en este lugar, y con ayuda de usted y con el licenciado, nos dimos cuenta que el caso era un desastre. Sí. No un desastre, lo que le sigue. Sí, este claro. Hombre iba a ir a la calle en cualquier momento. Sí, y ese era nuestro temor, el que este hombre pudiera salir, ¿no? Y que no se hubiera hecho justicia, que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Te agradecemos mucho por tu apoyo, Laura. No, no es necesario. Primero tenemos que solucionarlo. Sí. Yo nunca canto victoria hasta que se solucione, ¿verdad? Claro. Pero, Víctor, ¿qué fue lo que pasó acá? Acá no había nada. Mira, te comento, fuimos a la fiscalía, no hemos tenido oportunidad de platicar con el Ministerio Público hasta la próxima semana, el jueves aproximadamente. Sin embargo, contamos ya con la copia de la carpeta de investigación y si bien es cierto, se han ya ido desahogando algunas de las pruebas pues, que son necesarias, que son las de cajón de este tipo de investigaciones, también es cierto que no hay aportados otros datos de prueba muy importantes. Básicos, como, testigos, como la ropa, el celular de la señora. Así es, algunas. Eso lo vamos a aportar ahora, ¿verdad? Así es. Así muy bien, Víctor se va a hacer cargo de este caso y todos los que presentemos vamos a tener que necesitar un equipo legal, Víctor. Muy bien, señoras y señores, Víctor personalmente se va a hacer cargo de este caso. Me quedé muy impresionada con el caso que vimos anteriormente porque me da muchísima pena que haya tanta gente que tenga que vivir una doble vida. Y referente a ellos, haremos justicia para su madre, haremos justicia para su madre como para muchísima otra gente que ha perdido la esperanza. Pues acá tienen la esperanza.
Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. Besos. Gracias. Ay, madre, se me cae todo. Gracias.